Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios F.A. Muy buenas amigos y amigas. Hoy os voy a presentar mi último recurso, mi última bala para esta lucha que tengo contra el alga pincel, y no es más que este producto. Algecid de Easy Life. He leído en varios sitios que es muy bueno, que es verdad lo que venden, que da muy buenos resultados, que no hace daño a los camarones ni a los caracoles. Es un tratamiento de 4 semanas de ataque. Luego te puedes quedar con un mantenimiento cada 2 semanas indefinidamente, y es muy fácil. Serían 10 mililitros por cada 100 litros. En este caso, como tenemos 150 litros reales en este tanque, hemos estado dosificando 15 mililitros la primera semana, así la segunda, la tercera y la cuarta, para arrancar este alga pincel que tenemos. Y seguiríamos con un mantenimiento de 5 mililitros cada 2 semanas. Pues nada más, este es mi último recurso, esta es mi última bala, porque por más que he intentado arrancarla, no ha podido. Ha sido una plaga muy, 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 muy agresiva, salió de la nada, pero ya llevamos meses y meses y no hay forma. Así que nada, vaya a ver imágenes de la primera semana. Bueno, la primera, tal y como está el acuario, lo hemos dosificado y iremos haciéndole el seguimiento. Pues bien, después de la lucha contra el alga pincel, aún tenemos alguna por ahí, pero ya muy poca, supongo por la inmadurez del acuario. Hemos tenido que quitar algunas que estaban ya muy afectadas, como algunas anubias nanas que había aquí, y las raíces que sobresalían en esta zona de aquí había una, y en esta zona de aquí había otra. Esas las hemos tenido que quitar porque me he dado cuenta que eran bonitas, pero digamos que a la hora de lo que es el funcionamiento de la circulación del acuario no estaba bien. Entonces las hemos acabado retirando y colocando aquí. Que ya no sé si habré subido un vídeo sobre este pequeño montaje con roca volcánica y las raíces que estaban antes aquí arriba. Ahí tenemos la de los helechos de Java, y aquí la raíz roja de Danubia. También estaban bastante afectadas por la alga pincel y hemos tenido que cortarle alguna hoja. Esta es una nueva zona entonces del acuario, como os he estado diciendo, ¿vale? No se ve muy bien iluminada porque tenemos aquí una paridera repletita de alevines de guppy.
Luego metimos estos zorros voladores para el tema de la alga pincel, que nos ayudará un poco. No la comen, ¿eh? No la comen, pero ayuda. Aquí el pandita, como siempre. Bueno, pues sin más, aquí tenéis el acuario. Os voy a dejar algunas tomas. Y nada, me despido. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Hasta luego.